Jorge Luis Castillo es un marchista nacido en Neiva y que llegó a Bogotá hace 6 años. En Noticias Capital nos cuenta cómo ha sido todo el proceso y el apoyo fundamental de la gente de Ciudad Bolívar, localidad donde reside. A sus 17 años, Jorge Luis Castillo decidió dejar el calor de Neiva para aventurarse en el frío de la capital con una consigna y una meta clara. Simplemente dije, me voy a cumplir mis sueños, quiero lograr muchas cosas, quiero ser alguien en la vida, quiero pues representar a mi país. Aunque inicialmente incursionó en el atletismo, en Bogotá conoció la marcha y se enamoró por completo de esta disciplina. Porque conocí gente que era del Huila y también estaba practicando ese deporte acá y que realmente eran muy buenos. Entonces yo dije como que, ok, ellos son buenos, yo también puedo ser bueno. Y no se equivocó. Cada paso lo llenaba de confianza y cada triunfo le confirmaba que había tomado la decisión acertada. En Ciudad Bolívar, lugar que lo acogió desde que llegó a Bogotá, el calor humano de la gente siempre lo ha acompañado. Entonces a veces yo voy corriendo y la gente te apoya, te aplaude, te dice cosas. En el barrio todas las personas saben lo que hago, saben lo que represento. Ahora trabaja por promover el deporte en los colegios de la localidad. Han salido muy buenos deportistas, tenemos 3-4 niños que ya son campeones nacionales y pues estaban antes era en su escuela estudiando, entonces Ciudad Bolívar tiene mucho talento. Jorge mantiene el paso firme hacia las competencias que se vienen después de superada la crisis sanitaria mundial. Una de las más destacadas es el Mundial de Marcha por Equipos en Bielorrusia.